Entonces, una persona que planea representar al país no puede prohibirle al país en sí de mejorar su nivel. Entonces, a mí me parece algo completamente despreciable que una persona, digamos, encuentre información valiosa que le puede servir a todos y que se lo quede, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez en términos de decir, ¿no? Hay una competencia y yo no le aviso a los demás. Eso en realidad a mí no me parece incorrecto porque por el hecho de que cada competidor es responsable de las competencias en las que va a participar y por ende también de buscar al respecto, ¿no? O sea, es como que yo no voy a llamar a Miguel, por ejemplo, a las 2 de la mañana diciéndole, oye, mañana hay este Google Code Jam o lo que sea, ¿no? Él como competidor tiene que ser responsable de su propia participación. En ese aspecto no lo veo tan mal, pero lo que sí sería malo, por ejemplo, es que yo encuentre algún curso gratis de una universidad muy buena y competitiva y que me los arroje, ¿no? Que no le diga a nadie. Más bien, la idea sería que lo compartamos con todos para que todos mejoremos y así el nivel en promedio suba, ¿no? Así hay mayores posibilidades para que el país en sí clasifique, porque al final de cuentas, lo que todos queremos, o en todo caso, una vez que llegas al mundial, ya no eres uni, ya no eres católica, ya no eres UTEC, eres Perú. Así de simple. Así como en las Libertadores, ¿no? Ahí ya no eres Alianza, ya no eres Cristal, eres Perú simplemente, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay que apuntar a eso, ¿no? No, la idea no es tener una comunidad que compita, pero fragmentada, diciendo, ya, yo me cerrojeo, acá está todo lo que yo conozco y lo que tengo, tú te vas con lo que tú tienes, etcétera, ¿no? La idea siempre es intentar compartir con todos los demás, ¿no? Lo más que se pueda. Claro, pero acá, digamos, tú estás marcando la barra hasta Perú, ¿no? Pero quizás tú estás marcando la barra hasta Perú porque has llegado al límite mundial. Quizás cuando antes el límite sea las regionales, o bueno, no sé, nacionales, ¿no? El límite hubiera sido, pues, uni, ¿no? No sé, quizás cambie el discurso. O sea, si conocemos más planetas, quizás. O sea, en todo caso, con la institución hacia arriba, ¿no? O sea, ya, si dices, en la regional eres uni, no te vas a cerrojear con los de la uni, ¿no? No, no tendría mucho sentido. Claro. Por ejemplo, la Católica una vez organizó un campamento de entrenamiento que era solo para la Católica, ¿no? O sea, nadie más podía entrar. Y encima tomaban fotos y publicaban, No, ¿no? En su página web. Y lo que fue más entretenido es que eso justo estableció una maldición, porque ellos entrenaron, contrataron a gente de Rusia para que los entrene a la y mierda. ese año no clasificaron. Ah, por cabones. Ese año no clasificaron al mundial. Sí, O sea, es muy interesante cómo funciona el karma en estos casos. eso yo también lo he visto, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que enseña igual en la Católica, ¿no? Y pues esto se replica en un montón de universidades, supongo, públicas y no públicas, privadas y no privadas, supongo. Estamos en un momento en el que se puede compartir muchas cosas, ¿no? En este punto podemos compartir la educación y podemos compartir clases universitarias de manera gratuita. Y se limitan las clases a yo le doy la llave solo a estos mis alumnos que les estoy enseñando. Se acaba el semestre. Mueren todas las clases, desaparecemos todos esos videos, ¿no? Y es como tú, o sea, yo también me puedo pensar, es como decir, ¿por qué estás haciendo eso, no? O sea, ¿por qué limitas la información cuando ya estamos en un momento histórico en el que esa información puedes regalársela a cualquier persona, puedes ponerla en YouTube y ya está, ¿no? Es tan simple como decir, mira, si el Tecnológico de Massachusetts publica todos sus cursos, que son de muchísimo más nivel que cualquier curso acá en Perú, ¿por qué tú no? algo así yo diría. Es cierto. Es cierto, pero quizás ahí también viene este otro caso, ¿no? Como este amigo que te menciono al inicio, cuando ya no nos vio a nosotros como su competencia, llegó un punto en el que nosotros ya no representábamos competencia para él. Ahí recién lo sueltas, Ah, ¿no? exacto. Sí. Entonces. No, eso es algo, una práctica deplorable, la verdad. Una práctica completamente repudiable. Pero, no, o sea. Pero, o sea, al final de cuentas, ¿no? Cada persona, o sea, tal vez no lo haga con malicia. Lo más natural, lo más probable es que no lo haga con malicia. Simplemente su forma de ver, ¿no? Hasta intentar asegurarse algún tipo de oportunidad sin perderla, sin, digamos, intentando fomentarla a los demás, pero asegurándose su propia parte, ¿no? Sí, y eso es bien loco en las competencias, ¿no? Fomenta varias cosas que saca un poco de uno y quizás no sabía, ¿no? Realmente. Sí, de verdad que esa experiencia de la Católica ha marcado un hito, ¿eh? Ha marcado un hito. Por ejemplo, yo soy entrenador en la UPC también, y la UPC también ha organizado dos campamentos de entrenamiento.
Y en un primer momento tenía pensado hacerlo solo para los del OPC. Y yo les dije, intenten no hacerlo así. Ya sucedió eso con la Católica. No lo quieran hacer ustedes. Y por suerte, luego de conversarlo con la directora de Ciencia de la Computación de la UPC, llegaron a la conclusión de que sí, que sea abierto. Y lo hicieron abierto y de verdad que permitió que muchos de los equipos en Perú se fortalecieran, ¿no? Y eso era lo importante. O sea, está bien que quieras darle, que le quieras dar prioridad a tu propia casa, ¿no? Tu propia gente. Eso tiene mucho sentido. Pero la idea es invitar a los demás porque puedes mejorar tú, pero no sabes cómo estás respecto a los demás, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor mejoras tú y sientes que estás bien, pero los de afuera te revientan? Claro. Entonces ahí hay una doble colaboración, ¿no? Es como que ya, yo te invito a ti a mi campamento, gratis, participas en las clases, participas en las competencias simuladas, pero yo de paso voy a estar viendo qué nivel tienes y qué nivel tengo yo respecto a ti, ¿no? O sea, es un intercambio equivalente, ¿no? Es inteligente Entonces, también. más o menos, así es como uno tiene que pensar cuando organiza ese tipo.